Hello, good evening. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Hey, how are you? Man, I see some of you that are still driving. Okay, I can see some of your classmates are yet on the way home. Algunos de sus compañeros todavía están de camino a casa. Otros que, bueno, van conduciendo. O no están en casa. All right. Wanna see what happened with them. Vamos a ver qué pasa con ellos. Okay, so... Good evening, everybody. Today we're going to have the first, the last class. Okay, thank you. Whatever had that noise. As I told you, como les decía, hoy vamos a tener la última videoconferencia del módulo. We're gonna have the satisfaction survey, okay, for tonight. We're gonna complete that then. Con respecto a lo de la encuesta de satisfacción, probablemente la estemos haciendo a las 8:30. Yeah, I think by that time it's gonna be done. Sí, 8:30. All right, we're gonna start over with that. And in that case, we're going to continue with the things that we got for the class. So good evening, teacher. Good evening, mister. Good evening. Así que espero que los demás puedan conectarse a tiempo, puedan estar en la clase, right? All right, just to start with the things, I'm going to pass the attendance list just to continue, okay? Give me 1 second. Let's see. Abel Ernesto. Presidente, teacher. Ah, okay, perfect. Brian Allen. Present. Okay, good. David Ernesto. Present. Okay, nice. Stephanie Michelle. Present. Ah, okay. You're in the house already. It is Janet. It is Janet, it's not connected. Okay. Okay, let's continue. Jose Elgar. Ah, okay, Jose. I guess you're yet busy. Jose William. Present, teacher. Okay, good. Julio Alberto. Present, teacher. Okay, nice. Julio Cesar. Present. Okay, good. Karen Beatriz. Present. Perfect. Luis Gerardo. Luis Gerardo. Okay, he's not here. Nancy Patricia. Okay, not here. René Antonio. Not here, right? Okay. Rosa Audelia. Present. Ah, okay, good. Let's continue. Rosa Claribel. Not yet. Okay. Wendy Areli. Present. Okay, perfect. Wendy Jamilet. Present. Okay. Both Wendy's, good. William Ernesto. Present, teacher. Okay, perfect. Let's see, Erika Elizabeth. Present. Okay, nice. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Okay, perfect. Okay, people. Just one question. Todos, ¿verdad? Todos sin excepción recibieron la encuesta de satisfacción. Solo para confirmar. Right? Everybody. Okay, cool. Eso lo vamos a necesitar más tarde entonces. What are we gonna do like right now?
We're going to continue with the things. Ah, okay, Janet. Okay, cool. All right, so just the person. Okay. All right, just give me 1 second. I'm gonna predict the presentation that you're gonna have for tonight. Bien, entonces esta clase vamos a dar por finalizado el último tema, ok, estaríamos viendo con relación a todos los temas que hemos estado impartiendo, right? This is going to be the last topic that we're going to be talking about. Y este tema es bastante interesante porque estaremos hablando sobre el uso de los adjetivos. Y al igual que el uso de there is and there are, cosa que previamente ya hemos tenido como un review de eso, ¿ok? So this is like the topic for tonight. There is, there are, and adjectives to describe workplaces, all right? So vamos a hablar entonces un poco sobre adjetivos para describir los lugares de trabajo, just to put it that way, ¿ok? Cool. What are those type of things? We're going to see them in the development of the presentation. Okay. What is the class agenda that we're going to have for the rest of the class? We're going to have a short review from the previous class. Vamos a ver un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. Then we're going to start off with the adjectives to describe workplace introduction. After that, we're going to have the satisfaction survey, okay? Then we're going to have some exercises. And at the end, we're going to have the farewell, you know, like la despedida, right? Just some words before we leave. And that's pretty much what we are going to have for tonight. Entonces, es básicamente lo que vamos a tener para esta noche. Okay, cool. Let's move on. So before entering to this, antes de comenzar al uso de los adjetivos, que es un adjetivo in all those things, all right, let's start over with the short feedback from the last class. ¿Qué estuvimos viendo la clase pasada? ¿Qué recordamos de las clases que estuvimos viendo la semana pasada? What do you remember, people? Any volunteer? Prepositions of place. Ah, okay, cool. We were talking about prepositions of place. Very nice. Okay. What else do you remember? ¿Qué más recordamos? Y cómo dar direcciones exactas y direcciones así inexactas. Mm-hmm. Interesting. ¿Y cuándo damos una dirección exacta? Ah, cuando mencionamos este número de casa y todo. Ah, cool. ¿Y qué preposición usamos? Preposición. In, on, or at? At. Ah, at. Mm. Are you sure? ¿Están seguros? Sí, 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 sí. ¿Y qué tal si no es así? Le bajo 2 puntos en la encuesta. Así tiene que ser. No. Okay, let me see. Who's going to give me one example about this? William Ernesto, give me one example using at for a specific direction. The specific, se utiliza el on. For a specific direction, we use on. Yeah. Por ejemplo, cuando nos preguntaron what is your address, yo decía San José Colony on Street 2, on Street 2, my address at house number 9. Como para para mencionar más así como el lugar de, como por ejemplo,
where do you work? Como I work at the San Salvador o at the bank, que es donde trabajo. ¿Usted me corrige? Kind of. Solo que cuando mencionamos un departamento, una ciudad, okay, en ese caso es in, okay, like in San Salvador, in Oriente, in Occidente. Let's remember it. That is in, okay, para mencionar ciudades, pueblos, países. Cool. On, yeah, en parte, you were right, William. On es más que todo para mencionar el nombre de una calle específica, okay, en all those things. Pero si ya vamos a mencionar el número de casa, you know, from our address, so en ese caso ya sería at, okay, at. Si solo voy a mencionar la calle, just a street, podemos decir on, okay. For example, I live on Second Avenue, for example, right? Vivo sobre la Segunda Avenida. Pero si yo digo ya como que vivo en la Segunda Avenida, casa número 43. I live at the Second Avenue, house number 43. So you see, ya usamos at, okay? This is pretty much what we got. Bueno, aparte de at, in, and on, me acuerdo que estuvimos viendo otras preposiciones para dar direcciones, right? Julio Alberto, ¿cuáles eran esas? ¿O cuáles recuerda usted? Which ones do you remember? Sería is, teacher. Is? Sí, me escucha, sí, ¿verdad? Ajá, sí lo escucho. Is. ¿Estás sí, seguro? Is, creo que era una de las últimas que nos estaban... Y está seguro que is es una preposición. Las preposiciones. Era at, on, in. Ajá. Across. Ok, good. Between. Between, ajá. Next to, ajá. To left, to right. Okay. Go long and go straight. Okay. I don't remember. Okay, good. Do you remember them, Julio? Sí, de hecho, ya recuerdo. Okay. Recuerde, Julio. Is es una forma del verbo to be. Ese es un verbo, no es una preposición, okay? Las que mencionó Erika eran las que estábamos practicando. ¿Recuerdan el pequeño mapa que decía, where is the bank? Y usted le decía, go straight ahead, turn right for one block, and turn left. Left sería una preposición. Exactly. Turn left, okay. Turn left, right? Gire a la izquierda. Okay, that would be one preposition. Yeah, I mean, just remember that, okay? That we use those ones just to mention... Okay, or just to provide a specific direction, okay? That's what we do. That's what we do. Okay, cool. That was pretty much what we were practicing, okay? Last classes. Now, let's start with this new topic, as I told you. And I got a question in here. What is an adjective? ¿Qué entendemos por adjetivo? What is an adjective? ¿Qué es un adjetivo? Any opinion? Déjame aquí. Gente. Any opinion, people? Me comí todo ese vergüenza. Yeah. Ahorita estábamos que me quitó el hambre. Any opinion? What is an adjective? ¿Alguna opinión sobre qué es un adjetivo? Adjetivo. No? Nobody? Primero que nada, ¿qué entendemos por adjetivo? ¿O si conocemos algún adjetivo? It's a word to describe a place or a thing. Ah, okay, good, Karen, thank you. Yes, an adjective is a word that we can use to describe a person
place, thing, or an animal, okay? It's used to describe. Son aquellas palabras que usamos para describir objetos, personas, animales o cosas. Bueno, it's like the objects. But it's everything, right, that we can describe. So let's see something related to that. Check this out. David, help me out reading. An adjective is a word that describes a noun, a place, or thing. Okay, thank you, David. An adjective is a word that describes a noun, place, or thing, right? Okay, es palabras que describen un nombre, un lugar, o cosa. All right? Check this out. Example. We have one example related to eat. Let's see. Julio Segovia, help me reading this one, please. There is a white ball in front of the park. Thank you, mister. So you see, in this case, estamos usando there is y there are acá, ¿ok? Cuando usábamos there is, recordemos, cuando los nombres estábamos hablando en singular, ¿ok? One object, ¿recuerdan? Un objeto. There are, cuando estamos hablando en plural, ¿cierto? Dos, tres, cuatro, cinco objetos, animales, personas o cosas. Remember? Okay, cool. In this case, it says, there is a white wall in front of the park. Okay? Hay un... What is wall? Hay un muro blanco enfrente del parque. So, in this case, la palabra white... Ok, todos conocemos que white significa blanco, that's a color, ok, pero acá está actuando como un adjetivo. ¿Por qué como un adjetivo? Why? Porque en este caso está describiendo un objeto. ¿Y cuál es ese objeto? La pared, ok, dice white wall. So, en este caso está, ya estamos describiendo algo, right? So, y estamos mencionando dónde está ese algo. In this case is... You know, like in front of the park, okay? So in this case, we got an adjective, right? So entonces la he marcado en rojo, okay? Es un adjective. Y lo que está marcado en negrito, ese, en este caso, es lo que se está describiendo, okay? So we got them. So there is a white wall in front of the park. Check this out. Wilfredo, help me out reading. There are beautiful trees in the park. Okay, very good. There are beautiful trees in the park. Okay, if you remember, the word beautiful is basically an adjective, right? What is beautiful? Bonito, hermoso. Okay, bonito, hermoso, right? Okay, so in this case, ¿qué estamos describiendo ahí? La palabra trees, ¿qué significa trees? Árboles. Árboles, right? Very good. So, entonces ahí lo que estamos describiendo son los árboles, right? It says, there are beautiful trees in the park. Hay árboles bonitos en el parque. So, you see, in that case, por lo general en español, lo que solemos hacer es que... El adjetivo va de último y lo que va primero antes del adjetivo es el nombre, ¿ok? Si decimos la niña bonita, so, la niña es el nombre, bonita es el adjetivo. En inglés es diferente. Por lo general, el adjetivo va primero y después va el nombre, ¿ok? So, en este caso, no vamos a decir the girl beautiful. No, se dice the beautiful girl. So in that case, it's like the opposite, right? So that's what happens in here, in this case, okay? First goes the adjective and then the noun. Otra cosa, a diferencia del español, en inglés,
por ejemplo, en español decimos los niños altos. Solemos pluralizar el noun, el nombre y el adjetivo. Decimos altos, ¿ok? En inglés it's not like that. En inglés no es así. Listen, en inglés, por lo general, en inglés lo que se hace es que el nombre se pluraliza, pero el adjetivo nunca se pluraliza. Así que a un adjetivo nunca se le agrega S, a pesar de que estemos hablando de varias personas. ¿Ok? That's what happened in this case. Let's remember it. Entonces, es como acá. Look at the example. Tenemos, there are beautiful trees. No decimos beautiful trees. ¿Ok? Sino que beautiful está intacto, el adjetivo de forma original. Y luego la palabra trees, que es el noun, en este caso es el que está en plural. ¿Por qué? Porque estamos hablando de más de un árbol. Cool. Any question up to now? Hasta acá, ¿tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta con relación al uso de esta estructura? Something that might not be clear for you. ¿Algo que no esté de todo claro para ustedes? ¿O estamos bien hasta acá? Siempre es igual, entonces. Yeah, man, it's the same. Sea singular o plural, el adjetivo siempre va a ser lo mismo. Lo único que va a pluralizar usted es el nombre. Y siempre va a ir antes del nombre. En inglés, ¿verdad? Most of it. Okay. Yes, en la mayoría de casos. ¿Por qué en este caso la mayoría va a ser siempre primero el adjetivo? Porque usamos el verbo to be al principio, ¿ok? Por lo general, siempre es así, ¿ok? Cool. Let's continue then. Como en todo, tenemos positive adjectives y también tenemos negative adjectives. Por lo general, los positive adjectives son aquellos en los que hablan bien de alguien, ¿ok? O de un objeto or something like that, right? That's pretty much what we got in that case. Pero antes de pasar a esto de positive adjectives, negative adjectives, creo que ustedes ya conocen más de algún adjetivo para poder describir ya sea a una persona o a algún objeto, right? Cool. En este caso, me gustaría que me describan algo que tengan cerca de ustedes. Lo voy a decir like, con el otro compañero porque no. Vaya a ser que nos equivoquemos. Pero tomen algo que ustedes tengan cerca ahí y me lo describen. ¿Ok? For example, yo puedo decir, there is a small computer on my table. Hay una computadora pequeña en mi mesa. There is a small computer on my table. Podemos usar there is, ¿ok? There is al principio para decir hay. Describe something that you have in your surrounding. Describan algo que tengan en su alrededor, ¿ok? Y háganme un pequeño ejemplo. Cuando terminen, me lo hacen saber. Let me know. Teacher, y puede yes. ser, there are pencils. Pencil es con S, porque tengo varios lapiceros. Sí, pero primero tiene que ponerle, antes de la palabra pencil, tiene que colocar el adjetivo que describa a los lapiceros. Ok. Ya. Yeah. Por ejemplo, si usted dice, there are good pencils. Ok, o there are good pens. Si son lapiceros. Pencils, remember, lápices, ok. Pens, lapiceros. Teacher, ¿cómo se dice quebrado o dañado? That's broken. Broken. Yeah, I mean broken. Ya se lo escribo en el chat. There you go. Like this.
Broken. Cool. Nos faltan varias personas acá para poder iniciar lo de la encuesta. Que alguien de la empresa se va a conectar específicamente a las 8:30 para poder iniciar con el proceso de la encuesta. Así que cuando yo les digo, paren ahí el trabajo que estén haciendo, los vamos a detener y me van a prestar atención a las indicaciones que yo voy a dar. Ah, pero faltan varias personas todavía que se conecten. Espero se puedan conectar en los próximos minutos. Cool. Let me know when you finish. Teacher, era solo que cuando hablábamos de tenerla, no es there are, ¿verdad? O siempre. Es que eso de there are es para decir hay. Hay. A ver, ok, yes. Okay. Yo lo que hay en plural, ok. All right. So you finish. Let me see. Julio, César. Read your example, Julio. Okay. There is a dog on the floor. There is a dog on the floor. Mm-hmm. ¿Y el adjetivo, Julio? Ah, there is a dog guy on the floor. Ah, al revés, Julio, al revés. Ah, es cierto. Sería, there is a white dog on the floor. Exactly. And there is a white dog on the floor. Okay. Yes. Yo terminé. White dog on the floor. Thank you, Julio. Cool. David, okay. Read. There is a green book on table. Table, perdón. On table. Okay. Very good. Thank you, David. William Ernesto, read your example. There is a large picture in my room. Repítalo otra vez, por favor. There is large picture in my room. Ah, okay. There is a large picture in my room. Very good. Yeah. Cool. Karen. Thank you, mister. There is a red cell phone on my table. Okay, very good. There is a red cell phone on my table. Good. All right. So that's pretty much what we are going to be doing. Okay, right after we finish the satisfaction survey. Okay, so what are we going to do like right now is that we're going to stop in here. Vamos a detenernos acá, okay? Porque con los que estamos, vamos a iniciar con la encuesta de satisfacción. No sé si Michelle, Rosa Odelia, José William, Wendy, Yamilet, podrían encenderme la cámara, por favor. José Edgar, no sé si usted va de camino todavía. ¿Me podrían confirmar, por favor? Ok, cool. ¿Podrían, por favor, encenderme sus cámaras? I need your cameras on, people. Please. Vamos a detenernos acá. Y vamos a explicar entonces cómo vamos a desarrollar la encuesta de satisfacción. Lamentablemente, sus compañeros, no entiendo por qué no se conectaron. Hay algunos que todavía faltan que se puedan conectar. But anyways, we're going to continue with this. Pero vamos a continuar con esto. Ok, porque es importante que lo hagamos esta vez. Ok, así que, listen, cualquier cosa, cualquier duda que usted pueda tener, por favor me lo pregunta. Ok, no se vaya a ir algún espacio dentro de la encuesta que usted tenga dudas. Por favor, pregúnteme. Ok, antes de pasar a la encuesta, vamos a leer un poco las indicaciones, ¿ok? Ahorita se las voy a presentar. It's in here. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver el documento? Teacher. Sí. Sí, dígame. No es necesario abrirlo del mismo dispositivo donde estamos recibiendo la charla. ¿Cómo así? ¿Usted no tiene computadora? Sí, pero lo puedo abrir del teléfono. Sí, claro, lo puede hacer desde el teléfono, no hay ningún problema. Sí, lo pueden hacer. Exactly. Solo que déjenme, les voy a explicar detalladamente cómo vamos a ir haciendo y después vamos a dar el espacio para que ustedes puedan llenarlo y vayamos, ok, en orden. Ok, simplemente para que no nos vayamos a confundir con eso. Ok,
Let's read a little bit about this. Vamos a leer un poco de esto, ¿ok? Dice, atención, encuesta de satisfacción se realizará el último día de clases. Este básicamente es el correo que ustedes recibieron, ¿ok? ¿Qué son los pasos a seguir o cuáles son los pasos a seguir? Dice, uno, INSAFOR solo aceptará una vez este proceso, ¿ok? Dice, tener cuidado con la información ingresada. Luego, en el aspecto 2, dice, al terminar de llenar la encuesta, enviar captura de pantalla que comprueba el envío de la encuesta con su nombre completo al chat de WhatsApp de su grupo. Eso lo vamos a hacer, lo voy a indicar cuando ya básicamente hayamos culminado la encuesta y la hayamos enviado. Hay una opción que dice sus respuestas han sido registradas. Entonces, a eso, ustedes me le van a tomar un screenshot y me la van a enviar con su nombre completo, según DUI, al chat, al grupo de WhatsApp que nosotros tenemos. ¿Ok? En este caso, en el aspecto 3, en el número 3, dice ver indicaciones en el video. Recuerda que la encuesta se llenará con su facilitador y les aparecía a ustedes este link. No sé si ustedes vieron el video que les enviaron. Me imaginé que no. Ok, ya lo vamos a ver entonces para que más o menos vean cómo es el proceso y luego lo vamos a ir explicando detalladamente. Permítanme un momento, se los voy a colocar. Ok, este era el video. Check this out. All right, this is the video. No sé si me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, se ve. Ok, yes. Cool. Ok, vamos a ver entonces y lo voy a ir pasando para que poco a poco vayamos identificando lo que van a hacer. Ya este básicamente es el perfil de la encuesta, ¿ok? Eso es lo que los va a redirigir el enlace que ustedes recibieron. Ok, ese numerito que ven ahí que le dice orden de inicio, ese básicamente lo que van a ir haciendo ustedes es copiarlo y pegarlo en la zona donde va a aparecer acá, que es el número uno que aparece en la encuesta. Check this out. Dicha pregunta. ¿Sí, diga? Perdón, ¿este sería como un ejemplo o van a ser los datos reales de nosotros que vamos a ir poniendo en la fecha? No, estos son los datos que vamos a poner. No, este es un ejemplo. Los datos reales son los que usted recibió en el WhatsApp y en el correo. ¿Okay? Ah, ok. Donde les aparece la encuesta.
Nada más dejemos de voy a terminar de presentar el video y luego les voy a ir explicando cada uno de los espacios, ¿ok? Ok. Aquí es para que ya tengamos una idea. Ok, entonces esto es parte de lo que vamos a hacer en la encuesta. Y este es el último mensajito, el último que van a ver ustedes cuando ustedes ya envíen la encuesta. A esta parte es que ustedes me le van a tomar un screenshot y me la van a enviar al grupo con su nombre completo. Ok, vaya, ahora bien, vamos a ir entonces paso a paso. Permítanme un momento. Les voy a poner los detalles del curso. Vaya. Ahora bien, ya que tenemos más o menos una idea con lo del video, estos son los datos que ustedes recibieron. Ustedes lo recibieron con la información, ¿ok? De su empresa y todos sus datos personales. Ahora bien, vaya, datos del curso, dice. La orden de inicio, esta que aparece acá, ustedes también igual la tienen en los datos que les enviaron. Entonces, esto simplemente ustedes lo copian y lo pegan en la sección que ya les voy a enseñar en la encuesta de satisfacción, al igual que el nombre de la empresa. En este caso, en cuanto al nombre de la empresa, no va a ser el nombre por lo que la empresa es conocida, sino va a ser la razón social de la empresa, ¿ok? Esa es la que vamos a colocar. Let me see, otra cosa. Bueno, la orden de inicio, lo que le mencionaba, el nombre completo del proveedor que se capacitó, igual. O sea, toda esta información ustedes la tienen acá. En la gran mayoría, ustedes solo van a copiar y pegar. Ahora bien, vamos a ponernos en contexto entonces con la encuesta. Give me one second. Ahora les voy a poner cómo se ve la encuesta. Esta es la encuesta. Acá. Bueno. Entonces, si pueden, ya pueden ir abriendo el link de la encuesta. Y así pues vamos juntos, ¿ok? Vaya. En el número uno dice, ingrese. Teacher, una consulta. Que yo que no tengo computadora, puedo hacerlo del mismo teléfono. Porque se me va apagar la cámara. Sí, no hay ningún problema, okay. Puede hacerlo en el teléfono, ¿ok? Siempre y cuando tenga cuidado de copiar exactamente todo y pegar acá, ¿ok? Sin olvidar ningún número, fleca. Dice, el número uno va, ingrese el número completo de la orden de inicio, con guiones y fleca. Será proporcionado por el proveedor, puede copiar y pegarlo, dice. Acá aparece un pequeño ejemplo, que es lo que ustedes prácticamente recibieron, okay, ya a través de correo y a través de WhatsApp, según tengo entendido. Entonces ahí simplemente démosle copiar y lo pegamos acá. Okay. Acá lo vamos a pegar. Recuerden, es la orden de inicio. Solo copienlo y peguen. Ahora bien, acá igual, ahí en sus datos le mandaron el nombre que ustedes
tienen ahí. Entonces solo copien y péguenlo. Su nombre completo según DUI. Ok. Bueno, cuando ya tengan la segunda, literal, bueno, prácticamente el número 2 hecho, pasamos al número 3. Ok. Ahorita acaba de caer en el grupo, eso es lo que vamos a cortar, a copiar. Ajá, ya, en ese caso. Ajá, vaya. Teacher, no me carga a mí. Hola. No me carga a mí. ¿El qué no le carga? ¿La encuesta? Ajá. Porque el link no me lo carga. No sé por qué. Sálguese y vuelva a intentarlo. Ok. Ajá. Si no, permítame, ya igual se lo voy a volver a enviar acá a través de Zoom para que lo pueda abrir. Bye. Ahí está en el chat. Vuelva okay. A intentarlo, ¿ok? Va, perfecto. Entonces continuamos. Oh, sí. Ok, perfecto. En el número 3. Hello, René, buenas noches. Tuve un inconveniente, pero ya estoy aquí, teacher. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, al chat, René, acabo de enviar el enlace de la encuesta. Ábralo y abra la información también que se le envió. Ok, con relación a la encuesta de satisfacción. Okay. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, en el número 3 dice correo electrónico. Igual, les enviaron el correo electrónico dentro de sus datos ahí. Solo cópienlo y péguenlo. Este correo es el que ustedes proporcionaron a la empresa, ok, con el cual ustedes también se han estado conectando. Entonces, solo cópienlo y péguenlo. Luego, en el número 4, el número de celular, okay, el dual, el que ustedes proporcionaron a la empresa. Okay. Creo que acá estamos bien hasta acá. ¿O tenemos alguna pregunta? ¿No? Teacher, con lo del correo, lo puedo escribir nada más, porque aquí no. Sí, no hay problema. No escríbalo entonces. Si se acuerda cuál es el correo que proporcionó, no hay problema. Escríbale. Sí, sí. Okay. Perfecto, no hay ningún problema. Puede hacerlo. Ya, dígame. Lo estoy haciendo en mi teléfono y solo tengo que puchar aquí y luego pegar. ¿Qué es lo que no puedo hacer? El teléfono, sí. Sí, solo puede copiar y pegar. Simplemente la información que es requerida. Por ejemplo, ahí en los datos dice orden de inicio, están 2 puntos. Después de esos 2 puntos, toda la información que está ahí, trate de copiarla y la pega en la zona donde corresponde, que es el número 1 en la encuesta de satisfacción. Okay, bueno. Ah, perfecto. Bueno, en el número 4 decíamos número de celular, ¿ok? Bueno. Luego... 5, sexo. Acá pues femenino, masculino, ustedes van a seleccionar ahí, ¿ok? En el número 6, ¿ok? En el número 6, acá van a desplegar el departamento de residencia. Acá, pues, acá simplemente bajan acá y seleccionan ahí cuál es el departamento de su residencia. ¿Okay? Ya sea Santa Ana, Sonsonate. Libertad, una pregunta, teacher. Sí, dígame. Disculpe mi ignorancia, pero en el teléfono, en el WhatsApp, ¿se puede cortar? Porque me parece solo reenviar la opción, todo el mensaje. O sea, para cortar solo el número, no me da la opción, solamente todo el mensaje, me parece ahí. Para enviar todo el mensaje, ajá. Y a su correo revisó si no le enviaron esa misma información. Sí, porque... En el correo sí se puede. Okay. Sí, también el correo se puede. Revisa si lo tiene en el correo. Sí, si le sirve, compañero. Yo lo hice del WhatsApp y téngalo presionado, o sea, las letras, y ahí le van a aparecer 2 plequitas azules. Esas son para copiar. Ajá, que lo estaba haciendo, pero me marca todo el mensaje. Voy a intentar otra vez. Okay. Es que lo que pasa es que a veces en WhatsApp cuando lo mandan todo de un solo,
así y por lo general ajá, aparece todo el texto. Pero ahorita creo que están mandando así por... Ah, perfecto. Ajá, ya lo están mandando diferente. Perfecto. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces acá, igual, el departamento de residencia lo colocamos entonces y luego el número 7, y los voy a esperar acá a los que no, a los que todavía vamos atrás, municipio de residencia. Acá sí lo van a escribir. ¿Cuál es su municipio de residencia, ok? Hasta acá. Bien. Me confirman, por favor, cuando ya vayan en el número 7. Ok, todos, para ir en sintonía. Recuerden, el número 1, la orden de inicio. Ok, que esa información ustedes ya la tienen. Luego el nombre completo. Luego el correo electrónico que proporcionaron a la empresa. Luego el número celular. Y luego el sexo. Luego el departamento de residencia. Y estamos en municipio de residencia. Ok, hasta ahí nos hemos quedado. Bien. ¿Quién tiene hasta el número 7 ya? Rosa, Claribel. Uy, se me adelantó Rosa. Teacher. Ya vamos a ver, Rosa. Ajá, dígame. Sigue lo mismo, que no puedo. No, nos mandaron este individual las cuestiones, pero no las puedo como cortar y copiar a la otra página. Ok, cool. Bueno, en este caso, déjeme ver. Déjame ver qué puedo hacer en este caso. Siempre sí, porque la orden... Porque a mí a WhatsApp me la han mandado. Ajá. Vaya, permítame entonces, ya voy a ver qué podemos hacer con usted. ¿Ok? Sí, porque... Vaya, ¿y cuál es su problema? ¿El copiar desde WhatsApp a la encuesta? Ajá. Ok, pero ¿ya ha copiado información alguna vez desde WhatsApp? Sinceramente no. Va, porque lo único que podemos hacer para copiar es mantener presionado sobre el mensaje. ¿Okay? Mantener presionado sobre el mensaje. Y luego le va a aparecer la opción de copiar. Ajá, pues yo lo tengo. Por ejemplo, la primera que sería la orden de inicio, ¿verdad? Ajá. Tengo presionado ahí, pero todo el mensaje, como que lo voy a reenviar otra vez, pues. No solo me marca como que tuviera un número de teléfono y yo lo tengo así y él ya me pone para opciones para mandar. Uh-huh. Ajá, lo mismo me pasa a mí, no me da la hora. Pero me imagino que se puede también ir copiando número por número para irlos pasando, sí. Sí, solo que ahí tendremos que ser bien cuidadosos en ese aspecto. De no equivocarnos. Okay, de no equivocarnos con... Ajá, con ningún número, ¿ok? Vaya, para los que me están enviando ya la encuesta, listen, en este caso, ¿ok? Si se me adelantaron un poquito, recuerden, aquí en la empresa donde trabaja, acá era la razón social la que vamos a colocar, ¿ok? La razón social de la empresa en el número 8, luego en la número 9, el proveedor donde se capacitó, en este caso iban a desplegar acá, esta zona, e íbamos a bajar. Y luego acá íbamos a seleccionar inglés corporativo, Regal International SADCB. ¿Ok? Esta opción. Luego de eso acá, el nombre del curso que aparece en la información que les enviaron. En este caso es, ¿ok? Inglés principiante módulo 1. ¿Ok? Luego acá es donde van a valorar entonces los aspectos relativos al curso. Que se los voy a leer en un momento. Dice, acá... insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Vaya, y dice el primero, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? En este caso, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Entonces acá ustedes van a tener esa opción de poder seleccionar. Luego dice, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Lo mismo, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Y luego, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso?
Luego tenemos lo mismo, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Ok, entonces ahí van a marcar ustedes las opciones. Luego, ¿en qué fecha inició el curso? Esa información igual ustedes la tienen en los datos que se les compartió. Ok, en este caso iniciamos el 25 de enero. Okay. ¿En qué fecha finalizó el curso? En este caso van a desplegar acá y van a colocar la fecha. Okay, de este día. Luego, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? En este caso, teacher, dígame, René. Una consulta, en la 8, ¿qué dijo que íbamos a poner? En la 8, René, es básicamente no el nombre de la empresa, sino la razón social. ¿Ok? La razón social de la empresa. ¿Y esa es? Por ejemplo, René, vaya, usted conoce la Curazao. La Curazao se conoce por ese nombre, pero la razón social de la Curazao es Unicomer S.A.S.B. Ok, entonces, esa es la razón social. Okay. ¿Usted se acuerda de la razón social de esa empresa? No, yo tengo bien claro. Ajá, pero, ya le entendí. O sea, yo pensé que de otro lado íbamos a poner. Es de donde claro, trabaja. Yo tengo bien claro cuál es la razón social y todo. Entonces, ahí estamos. Pero es que esa es la confusión que yo tenía, como, bueno. Va, ok, teacher, solo esa me hacía falta. Recuerde que los datos sí, los datos son de su empresa, ¿ok? Donde labora. Ok, gracias. Ok, perfecto. Entonces, acá les mencionaba en la 14, dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Acá tienen dos opciones, satisfecho o insatisfecho. Escuchen bien. Acá no tiene nada que ver, si el profesor, que en este caso soy yo, por así decirlo, no impartimos bien el curso para usted o algo así, o usted dice, no, este teacher no me explicó muy bien, que no sé qué, y esto y lo otro, así que le voy a poner insatisfecho. No, en este caso es, ¿cómo le pareció el curso en general? ¿Ok? Si está satisfecho usted con el desarrollo del curso, la metodología empleada, ok, y todo. Tengo otra duda, teacher. Curso, ok. David, dígame. El correo electrónico, cuando ingresamos a la plataforma, pusimos otra, no pusimos @gmail, sino que pusimos otra palabra. Sí, no me acuerdo cómo era el, pero teníamos que poner otra palabra y lo dijeron en el grupo. Tenía que poner otra palabra. En vez de @gmail, era @, no me acuerdo la palabra, pero era otra palabra. No sé si lo vamos a poner o cómo lo usamos normalmente. Permítame. Es como usted lo envió, David. Y en su caso es, permítame, ya le digo. El suyo es... Sí, @gmail.com, así lo tiene que poner. Así, es que nos dijeron que para ingresar, no me acuerdo, cuando empezamos, nos dijeron que teníamos que poner otro nombre para ingresar la primera vez. No, pero es que en ese caso era para ingresar a la plataforma. No, y yo creo que para eso. No, y acá le está pidiendo nada más su correo, ¿ok? Ok. Ya, en este caso nada más es su correo. Va, perfecto. Para los que seguimos en secuencia, acá, si usted marca en esta número 14, insatisfecho, pues básicamente usted está dando a conocer a la empresa de que usted está insatisfecho con el curso que ha tomado y automáticamente entonces usted se está dando de baja para el módulo 2. ¿Ok? Quiero que comprendamos eso. Esto es el desarrollo del curso en general. ¿Ok? Así que ahí usted va a marcar, ya sea satisfecho o insatisfecho, dependiendo a usted cómo le pareció todo el curso en general. Luego, en el número 15 dice, mencione qué otros cursos son de su interés. Igual, que sean impartidos por INSAFOR. ¿Okay? Igual acá los puede mencionar, si alguno está, digamos, que sea de su interés. Y luego en el 16 son algunos comentarios. En esta sección de comentarios, básicamente, usted lo que puede colocar es algo relacionado al curso que le pareció o algo. Si es bueno, malo, excelente, o como usted quiera, ¿ok? Simplemente para no dejar solo esa casilla. Y luego le
bloqueado y ya diga su respuesta ha sido registrada, le toma captura a esa parte y la envía al grupo. ¿Ok? Y la envía al grupo. En este caso, me acaban de enviar una. Así, Brian. Ok, cool. José William. Ok, Julio César. William Ernesto. Arriba, el número 76821616 me mandó la captura, pero no me mandó el nombre. Así que le sugiero que me elimine esa y me vuelva a mandar con el nombre completo la captura, por favor. Ok. Luego tenemos a Abel, ok, Abel Ernesto, Rosa Claribel. Ok, cool. Una consulta, teacher. Sí, dígame. Donde dice, mencioné que otros cursos son de interés, no sé. Hay cursos como, por ejemplo, ofimática, cursos relacionados a cocina, ¿ok? Digamos, si usted tiene algo en mente que sea de su interés, de algún tipo de curso de esos, entonces lo puede mencionar ahí. Si no, pues, así está bien. Así se deja ese espacio. Ah, ok. Ya. Yeah. All right, who sent me this? En comentarios, teacher. En comentarios. Podemos dejarlo en blanco. O en comentarios simplemente pongo una reseña. ¿Qué le pareció el curso? Algo así como, el curso estuvo bueno, el curso estuvo regular. Algo así, simplemente para no dejar ese espacio en blanco, ¿ok? Bueno, está bien. Perfecto. Edgar me envió la captura de sus respuestas de la encuesta, pero no me envió su nombre completo, así como los compañeros. José, ¿podría modificarme esto, ya se lo envié. Ok, Michelle, thank you. Gracias, Michelle. Ok, perfecto. Wilfredo, ¿cómo vamos? Lo estoy haciendo ahorita, así manual, teacher. Vaya, ¿por qué parte va? Por el correo. Primero mi nombre, después el correo. Ajá, su nombre completo, según Dewey, y luego el correo. Después el número. Estuve luchando para ver si lo podía pegar, pero no pude. Okay. Por el sexo voy, ahorita voy, departamento de residencia. Vaya, perfecto, perfecto. Pero ahí solo es de ir, Ajá, sí, luego. Ok, municipio de residencia, ahí lo va a escribir. Luego la empresa donde trabaja. Según el tuyo, va. Sí, claro, claro. Municipio de residencia, luego. La empresa, en la número 8, recuerde que es la razón social de su empresa la que va a colocar ahí. Sí. Eso es lo que va a colocar. All right, let's wait for them to finish. Okay, ¿cuántos tenemos hasta ahora? Wendy. Roque me envió la captura, pero no su nombre. ¿Dónde está Wendy? Ok. Inglés corporativo Regal International, ¿verdad, teacher? Es correcto. Nombre de curso. Inglés principiante módulo 1, va, teacher. Exacto. Y dice, valora los siguientes aspectos, dice. ¿Cómo considera el tiempo empleado para el desarrollo del curso?
Exacto, ahí tiene las opciones. Ok, que va de... Ah, déjeme ver. Va de insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Ahí es opción suya. ¿Qué opina del curso? La rampucha. ¿Qué pasó, Wilfredo? Me salí. No, hombre, si se salió dándole ese atraso o minimizó nada más. No, me salí. Puchi, no. Cuando está en el teléfono y uno se sale, el nombre del curso. El nombre del curso tiene la información, René. Es inglés principiante módulo 1. Ok, gracias. Ok. Donde dice razón social. La razón social, recuerden, es de su empresa. Si me salgo, lo información otra tenemos. El nombre ¿Hola? De la empresa. David. No va a ser la información, nosotros tenemos que tenerla para la empresa. Esa información le llegó también con los datos, David. ¿No le llegó? No, es que el correo no me ha llegado. Fíjense, en eso del WhatsApp estoy copiando los números. Ajá, pero ahí en el WhatsApp no ahí tendría que tenerla. No dice nombre de la empresa. No. Permítame, ya se la voy a enviar entonces. Ok, no hay problema por eso. Sí, porque si me salgo. Así como se llama la empresa para este compañero. Solo grupo Miguel. ¿Por qué vení y no me avisa? A mí tampoco me vino la información del banco, pero por lógica va. Vaya, en este caso, David. Es un gringo que pega aquí. David. Ajá. En su caso, la razón social de la empresa es Grupo Miguel SADCB. Solamente, ok. Así como dice Grupo Miguel, SADCB. Así como se escribe así, por favor, hágalo porque no me vaya a emitir nada. I'm gonna put this one in the chat. Ahí se la acabo de enviar, David, para que corrobore. Ok. Bien. Wilfredo, ¿cómo vamos? Me salí, teacher. Pero ahorita lo estoy volviendo a hacer. Ah, ok. En mi caso, teacher, departamento sigue la libertad, ¿verdad? Sí, es su departamento de residencia. Sí, sí. Sí, sí. Ajá. Perfecto. Wendy Jamilet, are you there? ¿Está ahí? Sí, por aquí estoy. Wendy, usted me envió la captura, pero no me envió el nombre con la captura, así como sus compañeros. Sí, gran poder de Dios. ¿Y ahora cómo hago? Entré al grupo y eliminé esa y me la vuelve a enviar con su nombre ya incluido. No hay problema. Ah, ok. Él la eliminar okay. Para todos. Va, perfecto, ahorita. Perfecto. Ok, no hay ningún problema con eso. Ok, sí necesitan tener los nombres a todos. José Edgar, ¿está ahí usted también? Sí. Ya se durmió. No, ahí está. Ok. Usted igual, José. Me mandó nada más la captura, pero no el nombre. Necesito su nombre, por favor. Ok. Bueno, gracias. Al grupo la envió, teacher. ¿Hola? Al grupo la envió.
No, aquí a través del chat de Zoom, revise. Ah, ya, ok. Sí, a través del chat, acá. Ok, Wilfredo, ¿cómo vamos? Ahorita hoy, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Ah, perfecto. Tenga cuidado, no le vaya a dar la flechita para atrás de nuevo, porque se nos va a perder todo de nuevo. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Perfecto. ¿Alguien más que falte de la encuesta, aparte de Wilfredo? ¿Alguien más que todavía no la haya enviado? Bueno, ya vamos a revisar. Tenemos José Edward, Wendy, Erika, René, Grisianet, Luis Gerardo, Rosabelia, Ray, Stephanie, Michelle, Wendy, Arely, Julio Alberto, Karen Beatriz, Brian Allen, José William, Julio César, William Ernesto, Abel Ernesto, Rosa Claribel. ¿Quién me falta? Ah, me falta David y me falta Wilfredo. Let's see. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? 7. Ajá, mister. Ahí voy a colocar qué le parece el curso en general, mister. Si está satisfecho o insatisfecho. Cabe mencionar que si está insatisfecho es porque básicamente no le pareció nada del curso. Y automáticamente es como que ya no quiera seguir con el segundo módulo. ¿Qué pasó, Wilfredo? Teacher, y ahora solo lo voy a enviar. Ah, yo creí que se había salido, es que vi que se rascó la cabeza así todo. Ah, ya. Ok, sí, ya completó todos esos campos, solo del enviar. Y luego cuando dice gracias, la respuesta ha sido enviada, le toma una captura y la envía al grupo. Vale. Con nombre. Con su nombre completo, es correcto. Ah, ya. Le tomo una. Un screenshot. David, ¿cómo vamos? Ahorita otra vez estoy haciendo porque me salí. Pero ya tengo. Ah, vamos, David. Es en serio. Sí, la verdad. Es que cuando me quedo mucho tiempo en otra app, me sale. Uh-huh. Pero ya. No, es que minimícelo, David. Minimícelo. Okay. Sí, así estoy haciendo, pero como tenía que abrir el chat del grupo, allí fue que. Ok. Uh-huh. Okay. ¿Me puede confirmar, teacher? Gracias, Wilfredo. Sí, ya la recibí en el grupo. Gracias, teacher. Bueno, a ver, no me he equivocado. Ah, no creo que se haya equivocado. Ok, perfecto, creo que ya solo David faltaría entonces. Vamos, David, ahí lo vamos a estar esperando, David. Bien, mientras David termina, voy a pasar a asistencia. Ok, and then we're going to continue with the rest of the class. Give me one second. Perfecto. Let me see. Abel Ernesto. Present. Ok. Brian Allen. Present. Perfect. David Ernesto. Present. Ok. Stephanie Michelle. Ah, present. No, está frisada. Ok, Michelle. It is Janet. Present. Okay, thank you. Uy, mucho mensaje. All right, José Edgar. Present. Okay, cool. José William. José William, are you there? Where is José William? Okay, cool. Disconnect. Julio César. Present. All right. Julio Alberto.
Julio Alberto. Hey, where is Julio? Are you in Julio? Se fue. Okay. All right, Luis Gerardo. Present. All right, Karen Beatriz. Present. Okay, nice. Nancy Patricia. She didn't show up. René Antonio. Present. Okay, cool. Let's see. Rosa Udelia. Present. Okay, cool. Let me see. Rosa Claribel. Present. Ah, okay, good. Wendy Areli. Present. Okay, nice. Wendy Jamilet. Present. Okay, nice. William Ernesto. Present, teacher. Okay, cool. Erika Elizabeth. Present. Okay, cool. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Okay, nice. Pretty cool. Where do we say? David, are you about to finish? Sí, ya casi. Todos los últimos. Okay, David, hurry up. Okay. Let me know when you finish. Bueno, para los que, bueno, mientras David termina, vamos a continuar entonces con el tema que teníamos, ¿ok? Estábamos leyendo los ejemplos de los adjectives, right? To describe people, things, or places. Areli, give me your example, please. Let's continue. They is beautiful flower in the table. Okay, there is a beautiful flower in the on the table. On the table. Okay. Right, Wendy? Sobre la mesa. Ah, okay. A beautiful flower. Hmm. Ah, okay, cool. Wilfredo, give me your example. There is a notebook on the table. Ajá, pero ¿y el adjetivo, Wilfredo? Porque solo decimos there is a notebook on the table. Hay un cuaderno sobre la mesa. ¿Y el adjetivo? No es falta el adjetivo. Pequeño, pequeño, grande, así. Ajá, exacto. Entonces ya, pues ya sea small o big. Entonces sería, there is a big notebook on my table. Ah, okay, very good. Sí, ahí sería. Right, thank you, Wilfredo. Now, Rosa Claribel, give me your example. ¿Ejemplo de qué, teacher? Ah, si es que llegó tarde. Ajá. Ah, it's about the topic that we were discussing. Okay, no se preocupe, se conectó tarde. Ya, ya vas a ver de qué estamos hablando, okay? Brian, give me your example. There is a small notebook for English class. Ah, okay, very good, Brian. Thank you. Abel, give me your example. 25 de enero es la fecha, ¿verdad? Hola. 25 de enero es la fecha, a inicio. ¿Verdad? Yes. 25 okay. De enero. Y fecha 21 de febrero. Edición. Yes. 21. Abel, are you there? Ay, no, es que Abel ya se durmió otra vez. He's sleeping. Or he's sleeping or he's going to see what to eat. Ay, Abel. Okay, Gerardo. Okay. It's June. Hola. My grandpa is June. Your grandpa is? June. Is June. June. Está joven. Está joven.
Okay, okay, okay. A pesar de que no me la dijo con there is or there are, it's acceptable. Okay, Gerardo. All right. Rosa Odelia. There is a lot of food on my table. A lot of food on my table. Pero nos falta el adjetivo, Rosa. Ok, podemos poner relacionado a la comida. Podemos poner este adjetivo. Give me one second. Para todos. Este adjetivo, mire. Victoria, teacher, al fin. Delicious, delicious. Ok, podemos poner esa, delicious food. Ok, David, finally, por fin. A ver. Fin, sí. Ya está. Ay, me costó con ese teléfono. Perfecto. Vaya que sí costó. Ahora, Rosa, podemos poner there is a delicious, a lot of delicious food. Ok, y luego lo que continúa. Pero ahí there tenemos. Is a lot of delicious food on my table. Very good, yes. Ahí pues ya tenemos el adjetivo. Cool. Erika. There is a black cell phone on the desk. Ah, okay, very good. Michelle? A mí me dijo. Yes. Ah. Es que no se escucha muy bien. Vaya, yo hice, there is a small backpack in my chair. Ah, okay. There is a small backpack in my shirt. Very good, Stephanie. Thank you. Julio Alberto. There is a broken USB memory in my table. Ah, USB memory. USB memory on my table. Memory. Okay. Very good. Very good, Julio. Thank you. Julio Cesar, did you participate already? Sí, ya. Yeah. Ah, ok, ok. Even Karen, right? También Karen. Ok, cool. Y también William Ernesto, for, as far as I remember. Good. Let's see, David. Let's read, David. Hola, una duda. Este, el otro teacher que va a aparecer... Este, igual tiene la misma paciencia o hay algo otro que son más estricto. Pues mire que ahí sí yo no sé, David, porque los otros teachers, algunos son de San Salvador, otros de por Chalatenango, otros por Santa Ana, you know, así que no les sabría decir. Okay, gracias. No, pero all of them are cool, man. No se preocupe, todos son super cool. Si en un dado caso, pues no estoy con ustedes en el módulo 2, pero igual, a mí el teacher que les dé módulo 2, igual va a ser, paciente, no se preocupen, ustedes están aprendiendo, así que no tienen por qué sentirse presionados o no tienen por qué presionarlos demasiado en cuanto a las clases, ¿verdad? Right? O push you to speak in English, porque vamos comenzando, you know, it has to be half and half, ¿ok? Así que, no problem, David. Right? Come on, David. Todavía no ha terminado el módulo y está pensando si el teacher va a ser estricto. Wait, man. Tranquilo. Okay, cool. Let's continue. Let me see who else is missing. ¿Quién más me falta que no me da el ejemplo? José William. Yami, José William. I haven't listened, José William. Okay. ¿Qué se me había hecho, José William? Nada más que me llamaron por teléfono. Ah, that's why. Ok. Vaya, el ejemplo de usando el there is y el... Okay. Yes, yes. There is a big book in my table. Ok, there is a big book on my table. Casi me hicieron un notebook. Ok, pero es ok. It's ok. No problem.
No problem. Es un libro grande de cuentos. Right. Yeah, man. Erika, did you participate already? ¿Ya participó? Yes, no, teacher. No me acuerdo. Okay, thank you, Erika. I think most of you have already participated. So, vamos a continuar con este tema for you to see some of the things that we got in here, okay? Let's continue. Check this out. Tenemos, como les decía, positive adjectives y negative adjectives. Los positives son aquellos que, pues, describen bien, ya sea una persona, un lugar o algo, right? For example, vamos a poner a alguien a leer. I don't want to read, that's too much. Alguien con la cámara apagada, vamos a ver. Wendy, Yamilet. Yeah, man, she got the camera off. Wendy. Hola, dígame. Ok. Gracias al patrocinio de la cámara apagada. Voy a leer eso. Let's do it. Ok, vaya. Positive adjectives describe people, place, and things in positive ways. Using these nouns, modifiers, you can express emotions such as satisfaction, love, amusement. Amusement. Yes. Hope and more. Okay, cool. ¿Sabemos qué significa amusement? No. All right, amusement significa diversión. Okay, amusement. Significa diversión. That's what it means, okay? So it expresses, right, emotions like satisfaction, love, amusement, hope, and more, right? Cool. We got an example in here. Check this out. David, read. There is a creative team in my company. Okay, cool. There is a creative team in my company, right? Hay un equipo creativo en mi compañía. Cool. Let's read the second example. Let's see. Gerardo. Let's read, Gerardo. There are nice offices in my department. Department. Okay, cool. There are nice offices in my department, right? Hay oficinas bonitas en mi departamento. En este caso, acá tenemos ya una oración en plural, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos usando there are y también estamos usando la palabra o el noun offices, que indica plural, ¿ok? Let's remember that. So, what are we doing in this case? ¿Qué estamos haciendo en este caso acá? Básicamente estamos dando algo positivo, un tipo de descripción positivo, ¿ok? Let's remember that. Good. Hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Any question? Oh, todo está súper, ultra, mega claro. Yeah. Okay, cool. I guess everything is clear. Let's continue. Positive adjectives, it says. Give me one example. Yo para atrás. Okay, positive adjectives. This is the one. Okay. This is something that appears in the manual, okay? It says positive adjectives. There are comfortable rooms. Listen, there are comfortable rooms. ¿Alguien me podría decir qué significa comfortable? Confortable. Confortables o cómodos, ok, cómodos. En este caso dice, hay cuartos cómodos, right? Like, you know, like confortables, como usted dice. Cool. Rosa Odelia. Help me a reading, Rosa, please. Example number two. There is a huge
huge parking lot. Okay, there is a huge parking lot. You know what is huge? ¿Alguien sabe qué significa huge? Enorme. Enorme. There you go. Okay. Enorme. There is a huge parking lot. Hay un parqueo enorme, right? Okay, cool. Let me see. Brian, help me read in the third example. There are nice places to rest. Okay, there are nice places to rest. Okay, very good. In that case, we got them in there, right? Nice places to rest. Hay lugares bonitos para descansar. Okay, and we got the last one, right? Erica, help me read in the last one, please. There is an illuminated training room. Okay, very good. There is an illuminated training room, right? All right. So in that case, we got training room. It's only one, right? Okay, so this is just to talk about positive adjectives, right? Esto es básicamente cuando hablamos sobre adjetivos que indican algo positivo. Okay, that's what it is. Now, let's move on. Now, what's up with the negative adjectives? Ahora bien, vamos a ver un poco entonces sobre los adjetivos negativos. And what is a negative adjective? Let's see. Erica, help me a reading. Are adjectives that express sad, unpleasant, or unhappy situation or emotion. Now, okay, very good. They are adjectives that express sad, unpleasant, or unhappy situations or emotions, right? So basically, son aquellos adjetivos que expresan algo desagradable, right? Algo que no es nada alentador para lo que se está describiendo. Okay, cool. For example. Bad. Ajá, okay, cool. Let me see. Teacher. Ajá, tell me. ¿Cómo se dice en español? Unpleasant. Unpleasant, desagradable. Desagradable, que no lo había escuchado. Yes. Ah, no, la primera vez que lo escucho. No. Es que escuché que dijo algo desagradable, pero no lo había escuchado. No lo escuché bien. Ah, okay. All right. Yeah, I mean, that's unpleasant, desagradable. Okay. Cool. Julio César, let's read the example. There is a bossy manager in the company. Okay, what is bossy manager mean? Bossy manager. For example, si yo fuera un bossy teacher. Okay. ¿Cómo fue? ¿Alguien respondió? Mandón. Ah, escuché otra cosa. Okay, cool. I'm sorry, Karen. Yeah, I mean, you are right. Mandón, that's what it means, right? Aquel tipo de persona que le dicen qué hacer, right? Yeah, I mean, like for example, Wendy Yamilet, encienda la cámara. René, está ahí. O ya se durmió, right? So, ese tipo de teacher así, ¿verdad? Nah, René, 100% activado, dice René. Wendy sí ya se durmió, right? Okay, cool. Let's continue. All right, it says, Julio Alberto, let's read. There are many t-shirts co-workers. Ah, okay, cool. There are many dishonest co-workers, right? Hay muchos compañeros de trabajo deshonestos, right? That's what we got. Yeah, I mean, do you have dishonest co-workers in your place? Yes or no? Por sus risas, debo de suponer que no, right? No.
Everything is cool. Everything is cool. Everything is nice. Everything is just happiness, flowers, and all those things, right? Yeah, I mean, everything. ¿Verdad, Rosa Udelia? And you're like, oh, no. Right. No, but everything is cool, right? Todos playas. Okay, let's continue. Teacher, una consulta. Yeah, tell me. En la expresión co-workers, ¿por qué trae la flequita? Simplemente para decir que workers significa trabajadores y el co es para decir another person. So, co-workers, compañero de trabajo. Por lo general, esa se coloca así o si no, simplemente se deja así nomás, sin la flequita, ¿ok? Ya, ahí como usted guste. Cool, negative adjectives. Take a look at this. This is like another part from something negative, right? Este es otro tipo de adjetivos igual para describir algo negativo. Okay, let's start off. Jose William, let's read the first one. There is a narrow recession area. ¿Cómo se pronuncia área? Area. Area. Okay, there is a narrow reception area. Okay, what is narrow? ¿Qué entendemos por narrow, people? Narrow. No? Okay, narrow is something very small. What is it, Jose? Estrecho. Estrecho, very good. Estrecho. It says there is a narrow reception area. Okay, hay un área de recepción bien estrecha. Okay, very good. So let's continue with the reading. Janet, help me a reading, please. Okay. There are small offices. Okay, there are small offices, right? Right. Okay, hay oficinas pequeñas, right? So that's something negative. Porque es algo negativo, porque si estás trabajando en un espacio súper pequeño, right, you're going to feel very uncomfortable, right? Te vas a sentir incómodo. Okay. Okay. ¿Y esos eran cohetes o...? No, mi bebé con una chibola. Okay, just asking, right? Solo era curiosidad. All right, let's continue. Okay. Let's continue. There is a disgusting kitchen area. Okay, cool. There is a disgusting kitchen area. Okay. What is disgusting, people? What is disgusting? Degastado. No. Disgusto? Kind of, algo así, pero no. Desagradable. Desagradable o repugnante, por así decirlo, right? Something like, algo que no es nada aseado, right? Like, everything is horrible, dirty, you know. Okay, and now there is a smelly living room. What is smelly? Smell? Una pregunta. Yeah, tell me. Parecido a la unpleasant, desagradable. ¿O cuál es la diferencia? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre disgusting e unpleasant? Unpleasant. All right. Disgusting es algo que usted ve, algo que usted puede estar cerca, ¿ok? Y a usted le resulta un tanto repugnante, desagradable, más que todo para su vista, ¿ok? Algo relacionado a donde preparan alimentos, algo donde usted pueda comer, que esté todo sucio. All right, that's disgusting, okay? Unpleasant es más que todo para aquellas acciones, okay, que no son agradables, pero ya son otro tipo de acciones. No sé si me entiende, que no son, digamos, dichamente o meramente a la vista suya, sino que es por algo, algún tema específico, o algo que alguien dice, right? Como que digan, ese lugar está desagradable. Mm-hmm. Exactly, right? Okay. O cuando está hablando usted de un tema determinado con alguien,
y ese alguien menciona algo que no debe decir, right? That's something unpleasant for you. Okay, eso okay. Es algo desagradable. Okay, cool. Pero acá ya disgusting es como más que todo viendo un ambiente donde usted pueda estar, okay? Something physics. Okay, thank you. All right, cool. The last one I was saying, there is a smelly living room. Smell viene la palabra olor, smell. That's oler, smell. And smelly, that's the opposite. What is it? What is smelly? Mal olor. Ah, okay, como apestar, right? That's apestar, exactly. So we got, there is a smelly living room. Ah, hay una sala de comedor, like something like that. Like, apestosa, por así decirlo, right? Something not dirty. I mean, something dirty, not clean, right? So that's something unpleasant. So básicamente, entonces, esos son algunos tipos de adjetivos con los cuales nosotros podemos describir algo negativo, okay, de un lugar, de una persona, or something like that, okay? Nice, cool. Ahora bien, así como hemos descrito algo positivo, ayúdenme a describir algo negativo, ya sea in there o en su lugar de trabajo o en algún otro aspecto o ámbito, okay? Let's do it. Give me one example about something in negative. Sobre algo en negativo. ¿Qué podría ser? ¿Algo que les provoque algo negativo? For example, yo puedo decir, there are dirty sidewalks. Ah, hay aceras sucias. Okay. With trash, with garbage. Con basura. So that's okay. Ahora bien, ese telefonito parece chihuahua vibrador. Okay, cool. Do you finish? Me avisan cuando terminen. David is almost sleeping. David ya está solo para poner el celular ahí y dormir. Right, David? Pensando estoy. Como, algo que me, porque lo negativo no mucho le pongo atención, solo lo positivo. A mí no problem. Mencione algo negativo, algo that you have or that you see. Negativo. Yes, something negative. For example, usted puede decir algo negativo, vaya, no tan negativo, pero sí igual indica algo negativo. For example, there is a stingy coworker. There is a stingy coworker. Tengo hay un compañero de trabajo tacaño, right? That might be one. Y yo quiero decir un ejemplo, no hay vacaciones en mi trabajo, es algo negativo, pero no lleva. Ahí no, estamos, ahí no hay adjetivo, ya, yeah, man. Ajá. Ya, yeah, man, pero tiene que ser algo que indique algo negativo, que esté describiendo y que sea negativo, mister. Yes. Teacher, yo me una, no sé si está bien. Okay, read it. Léala. There is a dirty room. No, okay, cool. Se podría. There is a dirty room. Hay un cuarto sucio. Mm-hmm. Okay. In your house? In your house is clean. Ah. No, pues ya que como no especifico. Por eso pregunto, ¿verdad? Más con los vientos que están ahorita súper fuertes. Ay, no sé, en esa área en Chalatenango, Santa Ana, San Salvador, La Libertad,
está norteando fuerte también? ¿O no? Aquí en San Salvador, en el día hace calor, como a las 5 hace viento, y en la noche hace calor de vuelta. Ah, cool. ¿Y en Chalate, Arely? En el día hace calor, en la noche baja la temperatura. Calor, dice eso. No entiendo. No entiendo para qué, mí, para no, mi nivel de... No entiendo qué significa calor, Manaví. Pero bueno, digamos que sí. Uy, el frío en la noche debe ser hermoso eso ahí. Bueno, menos mal no vivo ahí, no me bañara para ir a trabajar. Ok, anyways. Let's continue. Ok, who has finished? ¿Quién más terminó? Enciende su micrófono y léame la oración, please. Teacher, yo no sé si está bien. Bueno, nah, dele, porque yo tampoco sé. Es que yo puse, there is a zapote is ugly. Ugly. What? El zapote es feo, eso quiero decir. Michelle. No es así. Michelle. Ayúdeme, teacher. Ah. Si se retracta, le ayudo, Michelle. No, es que no me gusta. Ya terminé. Feo. Ok, cool. Dame, but. Permítame. Permítame, baby. This is in English. Zapodilla. Zapodilla. That's zapodilla. Yeah, I mean, that's in English. Zapote. Pero sí está bien. Yes. It's okay, okay. A pesar de que esté en desacuerdo con usted. Okay. Es que no me gusta eso. Tan rico que es para finish. Okay, cool, David. Read. Yo la hice así, no sé, estaría bien. There is a smelly cat in a strip. A smelly cat on the cat, strip. Ajá. Strip, okay, le puse yo. Okay, there is a smelly cat on the street. Very good. Nice. Jose William, thank you, David. No, yo iba a decir there is a bad girl because Michelle, no sé cómo se llama. Ya, yeah, mi Michelle. No, siempre Michelle se le olvidan los nombres. Es que es malo para los nombres. Because se me olvida cómo. ¿Cuál es el enlace que sigue después, teacher? Because she is Michelle. Listen. There is a bad student, right? Because she doesn't like zapodilla. Because she likes zapodilla. She doesn't. Negative, man. Remember. Doesn't. Yeah, Mitch, it doesn't, right? No, Michelle. No. Vamos a hacer un reporte por eso, diciendo que Michelle se porta mal. All right, cool. Something else? ¿Alguien más terminó? Thank you, William, by the way. Tengo una parecida al David. Okay, cool. There is a smelly thatcher in the block. Okay, very good. Nice. Rosa Udelia. Thank you, mister. Rosa, read your example. Compañeros, ¿cómo se dice, teacher? ¿Compañeros de trabajo o de clase? Porque de clase es classmates. Y compañeros de trabajo, co-workers. 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 Se lo voy a escribir en el chat. Co-workers. Like this. Okay. There are
disgusting, creo que dijo esa. Disgusting, ajá. Disgusting, homework. No sé. Okay, okay. Yeah, I mean, you're right, you know, somehow, es cierto, eh? That's true, man, that's true. Okay, cool, thank you, miss. Gracias. David, ajá. You're raising the hand. Solo una duda, este, con la, en la que yo hice, tengo que poner in the strip o solo strip. On the street, no in, on the street. On. Yes, pero porque tengo sobre. Que poner the strip. On the street, yes. Okay, okay. Cool. Gerardo, read yours. There is a shadow on the strip. There is a shadow on the street. El adjetivo no logro identificar, Gerard. ¿Podría leérmelo otra vez, el adjetivo, por favor? There is a shadow on the street. Nah, okay, straight. Very good. Thank you. Ah, let me see who else is missing. Abel, are you there? Abel. Okay. Brian, let's read your example. There is unplugged Erling Kering. Gerard. Okay, all right. There you go. Let me see. Who else is missing? Desagradable levantarse temprano. All right, okay. Okay. Yeah, man. All right. Sempre. All right. Okay. Okay, man. Janet, you finish? Yeah. All right, read. There are boring co-workers in my job. Okay. Okay. Boring co-workers, right? Okay. Yeah. Interesting. Mm-hmm. René? René, are you there? Hola, teacher. Okay, René. Here's your example. El ejemplo es, there is disgusting small office. Okay, disgusting in a small office. Okay. Interesting. Let me see who is missing. All right, thank you, René. Okay, I think most of you have already participated. Wilfredo, I'm gonna end up with you. There is an early at work unpleasant. Okay, there is an area mm-hmm. at work unpleasant. Okay, sería there is an unpleasant work area. Okay, la palabra area pasaría al final, Wilfredo, okay? Y pleasant. Sería después de there is. There is. Mm-hmm. Después de eso. Okay, there is an unpleasant workplace area. Ok, cool. Bien, entonces, ya para terminar, right, ya para terminar, what are we gonna do with this lesson? Eso es básicamente los que hemos estado viendo, lo que se puso en la presentación, ok? Negative adjectives, usando there is and there are, y lo demás, ok? But what do we have here? ¿Qué tenemos acá, tipo? Check this out.
tenemos unas oraciones. Dice, complete the sentences using the word provided and the correct verb. Tenemos acá, miren, small, luego gym, new training rooms, small meeting room, tiny cubicle, and pleasant bedrooms. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? Listen, lo que quiero es que creemos oraciones con estos adjetivos, ok, y con estos nouns. ¿Cómo así? Por ejemplo, si el noun está en plural, vamos a usar there are. Recuerden, y si está en singular, vamos a usar there is. ¿Ok? Ahora bien, hagamos la número uno para que tengamos idea de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en la número uno dice, small gym. Ok, desde que dice small, ya el adjetivo es negativo, significa pequeño. Y luego la palabra gym, right? El gimnasio. Entonces, como solo es uno, vamos a usar there is. Ok. Y luego, a small. Ok. Gym. You see? There is a small gym. Y ya tenemos una oración usando there is. Ok. Cool. De esta manera vamos a ir haciendo las demás. Ok. De esta manera vamos a hacer la dos. Pongamos esta como tres. No sé por qué está de dos. Y luego cuatro, cinco y seis. Ok. Cool. Entonces, vamos a hacer estas. There you go. Ahí tenemos. 2, 3, 4, 5, and 6. And this one is moving. Bien, entonces hagamos las demás. Recuerden, si está en plural el nombre, entonces es there are. Si está en singular, entonces vamos a usar there is. Okay? Let me know when you finish. Háganmelo saber cuando hayan terminado de escribir las oraciones, please. Teacher, y allí en la 3 dice cafeterías, así es en inglés. Yes, en inglés la única que cambia es la pronunciación, sería cafeterías. Ok. Está en plural. Yes, that's in plural. So remember, let me know when you finish. Ah, okay, cool, Erika. I guess you finished. Supongo que ya terminó. Teacher, ¿qué es tiny? Tiny. Uh-huh. Tiny means diminuto, pequeño, extremadamente pequeño. Ok. Let me know when you finish. Finish, teacher. Okay, William, thank you. Finish. Okay, perfect. All right, listen, people.
Para esta noche igual, si hay alguien que todavía no compre, le haya quedado dudas de este tema o del tema anterior, and you want to, you know, have a short feedback para esta noche, puede decir yo y podemos quedarnos en los 10 minutos de retroalimentación, no importa si ya lo hemos repetido. Ok. I'm going to choose one person for tonight. All right, did everybody finish? ¿Todos terminaron? Ya, teach. Ah, okay, cool. Okay, cool. So, in this case, let's start. All right, let's start over. Let's start over. All right, Erika, help me out with number two, please. Ayúdeme con el número dos, por favor. Dice, there new are, training rooms. ¿Cómo sería? There are new training rooms. Okay, give me one second. There are new training rooms. Training rooms. All right, cool. So, en este caso, ¿es una oración positiva o negativa, dependiendo del adjetivo? Positive. That's positive, right? Very good. Thank you. Jose William, let's read number three. There are clean cafeterias. Ah, okay. There are clean cafeterias. There are clean cafeterias. That's something positive, right? Okay, cool. There you go. Let's continue. Karen, let's read number four. There is a smart meter room. All right. There is a small meter. There is a smart meeting room. Okay. There is a smart meeting room. That's the way. Cool. Rosa Odelia, number five. There are bathrooms. No sé cómo se dice. Okay, ¿cómo se dice qué? There are bathroom unpleasant. Pleasant. Okay, ¿y está segura que así es? No, there are unpleasant bathroom. Ah, okay. There you go. There are unpleasant bedrooms, okay? This is the way how we write it down. Esta es la forma en cómo lo escribimos, okay? Thank you, Rosa. You did it excellent. Let me see. Let's continue with the last one, okay? The last one. Let me see. Someone who is this track. Okay. Let me see. Jose Edgar, let's read, please. ¿Cuál? The last one. La número seis. We are cubiclic tiny. Yo lo puse al revés. ¿Así no lo tiene usted? Le puse cubicle tiny. Tiny. Ah, ok. Look, look. Hasta acá. Estamos bien.
Acá como dice cubicle, está bien. O sea, le pongo is, porque exactly, es uno. Exactly, right? A eso iba. Hasta there está bien. Como tenemos cubicle, entonces no es are, es is, ok. Ok. All right, entonces acá, y como estamos hablando de uno, vamos a decir a tiny, para decir diminuto, y luego cubicle. Okay. There is a tiny cubicle. Hay un cubículo diminuto. Okay. That's the word that we use. Right? Diminuto. Okay, people. Cool. Right up to now. ¿Alguna pregunta con relación a este desarrollo de adjetivos de este tema? ¿Alguna duda? ¿Algo que no tengan del todo claro before we go? Todo claro, como el café. Todo claro como el coffee. All right. There you go. That's pretty cool. All right. So in this case, people, we're going to stop in here. Vamos a quedarnos hasta acá en el desarrollo de este contenido. Okay. Give me one second. I'm going to close these things. And I'm going to pass the attendance list. Solo denme un minuto, ¿ok? Voy a pasar asistencia. No se me vayan a ir, ¿ok? I need to talk to you. Abel Ernesto. Abel, are you there? Ok, probably he was sleeping. Brian Allen. Listen. Ok. David Ernesto. Present. All right. Stephanie Michelle. Present. Okay, cool. It is Janet. Present. All right. Jose Edgar. Present. Okay, Jose William. Jose William, are you there? Where is Jose? Okay, he's not there. Julio Alberto. Present, teacher. Teacher, okay. Una consulta. Yeah, tell me. Solo dos veces pasó lista, porque es que yo tuve problemas después de enviar el mensaje. Y, o sea, me sacó, me volvió a conectar, me sacó, me volvió a conectar. Y no sé si pasó. No. Present, sí, teacher. Sí pasé. Okay. Hola, teacher. No se preocupe. Ahí estamos. Okay, give me one second. Ajá. All right. Julio César. Present. All right. Karen Beatriz. Present. Okay. Luis Gerardo. Uno puede tener su examen. All right. Nancy is not here. René Antonio. Present. Okay. Rosa Odelia. Present. Ah, okay. Cool. Rosa Claribel. Rosa Claribel. Okay, she's not there. Let's continue. Wendy Arely. Present. Okay, Wendy Jamilet. Present. Okay, and we got the last one, William Ernesto. Okay, in this present, case, all right. In this case, I'm gonna choose one straight person to stay with me with the 10 minutes feedback, okay? Even though I know most of you have done both ways into the attendance list. Just give me one second. All right, I'm gonna stay with, I'm gonna use one specific person that might have problems with. And I'm gonna stay with, I'm gonna use Rosa Delia, okay? Let's stay with me after the class. But people, I'm going to say this in Spanish for you to understand better. Gracias por haberse conectado prácticamente la mayoría de las 20 sesiones de las videoconferencias que hemos tenido. Sé que algunos pues no atendieron a las 20 videoconferencias por problemas de internet, por problemas personales, a veces problemas en el trabajo, ¿ok?
pero lo importante es que han sabido reponerse a las clases, han hecho las tareas, ¿ok? Les agradezco bastante eso, el hecho de que hayan podido culminar también con las tareas. Para esta noche, debo de tener entendido, no he revisado, pero debo entender que ya todo me terminaron en la plataforma, ¿Sicha? Tanto el examen como las tareas. Ajá, Erika. No me mencionó. ¿Ah? No me mencionó en... Ah, no, es que ya la tengo, Erika. Ya la tengo. Ah, bueno. A Wilfredo, ok, ya los tengo ahí. No problem. No problem. Okay. Ajá. Okay. Yes, me dijo que yo iba a estar después. Yes. Present. A pesar okay, de que ya, usted... ya. Yes, ok. Yeah, Wilfredo, I got you too, ok. Yeah, okay. In this case, I got you both, Wilfredo and Erika, no problem. Ya les tengo la lista ahí, okay. Entonces, mencionaba, gracias por todo. Espero vernos más adelante. No sé si los voy a tener en módulo 2 de nuevo. Okay, si los tengo, genial, vamos a continuar. Si no, pues, espero sigan en el proceso. ¿Hay algún punto extra por la asistencia perfecta? Sí, me es más rápido pasar al módulo 2. Ok. No, me llegará 100%. Así que espero no se desanimen y puedan continuar en el proceso. Siempre manténganse ahí vigilantes en cuanto al desarrollo digamos, el envío del papeleo, por si no están muy seguros si ya los enviaron, please, pueden pasar por recursos humanos de sus empresas y pues preguntar, right, si ya los enviaron, porque a veces... van a disculpar lo que voy a decir, pero a veces como que se duermen y a veces por un pequeño descuido a veces la persona no continúa en el siguiente módulo, porque a veces a los de recursos humanos se les olvida enviar el papeleo, así que be constantly there, ok, be constantly there, así que gracias por todo, people, teacher. Espero verlos pronto, ok. Ajá, David. No, teacher, está, soy William. Ajá, bueno. En ese caso no estaría ya está acostumbrado al preguntón. Exacto. Ajá, bueno. Nos estaría, me imagino, avisando en algún chat o algo cuando ya van a iniciar, ¿verdad? Claro que sí, lo que van a hacer es lo van a eliminar del chat de ahorita, del grupal, más adelante cuando ya esté todo preparado, y lo van a agregar a otro grupo de WhatsApp, le van a enviar otro link para que se pueda unir a otro grupo de WhatsApp, en el cual vamos a estar en el módulo 2, y obviamente de la empresa lo van a contactar para darle las fechas tentativas de inicio de curso, ¿ok? Cuando ya se esté todo preparado, pues les van a avisar en su debido momento para que ustedes pues ya se puedan unir al nuevo grupo que va a haber, y pues la fecha ya tentativa para cuando va a iniciar el curso, que creo que si los papeles están todos en regla y ya están enviados, y no creo que pase de 2 semanas. Vacation. De acuerdo. Yes. Gracias, teacher. Un gusto, teacher, a la vez. Perfecto, aprovechando. Entonces. Thank you very much. Ya sabe, ¿ok? Thank you for okay, va, pues. Ok, ya sabe que eso es parte del proceso, ¿ok? Va, pues, entonces, people, espero que tengan una noche bendecida y nos vemos a futuro, ¿ok? Bye, bye, people. Bye, teacher. See you. Pórtense bien. Good night. Pórtense bien. Michelle, no llegue tarde. Right? Bye. No. Buenas noches. Okay. Good night, everybody. All right. Good night. Good night, bye, teacher. Wendy. Good night, William. Good night, Arely. Later. Bye bye. Right. Hey, Arely, vive en la mejor zona, man. All right, William, bye. Okay, Rosa, I chose you simplemente para hacer un pequeño repaso de las cosas que hemos estado viendo. No sé si con respecto a este tema, los temas anteriores que hemos estado viendo después del feedback que tuvimos, no sé si tiene alguna pregunta con relación a eso. Pues, la verdad que después del día que falté, quedé perdida, ticha. A ver, ¿qué día fue usted? Fue la clase 18, creo. Ajá. Ok, la clase donde tuvimos, déjeme ver,
Prepositions of place. No, esa sí creo que la vi. Porque la 16 fue how to use prepositions of place, cómo usar las preposiciones de lugar, que eran on, in, and at. Ah, pues sí. Porque hasta tuvimos una actividad y con la compañera que estuve tampoco sabía. Entonces las dos estuvimos bastante perdidas y yo no sé. Ok, ¿recuerda la actividad? ¿Cuál era? Era sobre los, cómo dar los, las direcciones. Ah, cómo dar las direcciones. Ah, ok. Sí, básicamente entonces usted en la clase, ¿qué me dice? Sí, en la clase 18. Prepositions of place practice. Sí. Ah, muy bien. Cool. Ajá, en esa lo que estuvimos haciendo era básicamente dando vocabulario, Rosa. Por ejemplo, este es el vocabulario que estuvimos dando esa vez, mire. Este. Vaya. Se lo voy a mostrar acá. Va, mire. Prepositions of place to provide direction. Si decíamos go straight, significa vaya recto. ¿Ok? Go straight. Esto igual va a ser de mucha utilidad más a futuro, en futuros módulos. ¿Ok? Cuando comiencen igual con el uso de las preposiciones del lugar para proveer algún tipo de dirección. And it's important for you to practice this. Go straight y recto. ¿Ok? Turn left. Check this out. Turn left. Gire a la izquierda. ¿Ok? Turn left. Vaya, tenemos turn right, que es lo opuesto. Gire a la derecha. Ok. Y luego tenemos across. Al cruzar. Eso significa across. Ok, al cruzar. Entonces usted no tenía estas preposiciones, con razón se le hizo más complicado la actividad. No, si yo no hallaba ni cómo hacer y le digo yo a la compañera, mire, voy a tener que usar el traductor, le digo yo. Porque ay, yo decía, ni yo estuve un ratito y no me acuerdo, me dijo ella. Sí. Vamos a ver, le digo, ¿cómo lo hacemos? Le digo, entonces por eso es que... Y la verdad que sí, perderse una clase, ¿no? Sí, a veces pierde el hilo de las cosas. Ya, bien. Por ejemplo, tenemos esta otra, mire, go along. Go along es ir recto por una calle, ¿ok? O como cuando dices, sí, adelante, ya, go along. ¿Ok? Another preposition, otra. Around the corner, por la esquina. Around the corner. All right, that's what it means, por la esquina. Ese es por la esquina. Yes. Es correcto. Okay. Between, este es otro. Between. Between significa entre dos cosas, dos personas o dos personas o dos lugares, ¿okay? Cuando usted está en medio de dos cosas, dos personas o dos lugares. Ok. Yeah, I mean, that's pretty much what we have. All right. Luego, vamos a seguir. Go through. Go through. ¿Qué significa? Go through es atravesar. Ok. O ir por. Básicamente es cuando vamos por un lugar, ok. That's what I got. In front of. Esta es otra, la que estábamos usando. In front of significa enfrente de. Ok. In front of. Enfrente de. Luego tenemos la otra, que significa behind. Atrás de. Behind. Atrás de. Okay. Y esa
atrás de se puede utilizar siempre solo en calles o cuando uno quiere hacer una oración? No, no. Sí, se puede usar en todo aspecto, en todo tipo de escenarios, ¿ok? Por ejemplo, usted puede decir, my daughter, mi hija, por así decirlo, my daughter is behind me. Mi hija está detrás de mí. ¿Ok? Ya, yeah, en ese caso sí, lo podemos hacer con cualquier otra cosa, o personas, o lugares, ¿ok? Ok. Yes. Ok, giving direction. Y acá era lo que dábamos, cómo dar una dirección, ¿ok? Mencionábamos este ejemplo. Where is the cinema? ¿Dónde está el cine? Ah, go straight this street for 2 blocks, then turn left and walk 1 block. The cinema is on the corner, you see? Entonces, esta era la forma en cómo nosotros dábamos una dirección, ¿ok? Sobre un lugar bien específico. Entonces, esta era parte de lo que estuvimos viendo. Entonces, por eso es que le costó bastante entonces a usted el poder desarrollar la actividad si básicamente no teníamos este vocabulario. Sí, no, yo sí me costó y entonces estuve ahí tratando de ver lo que tenía en el folleto, ¿verdad? Nada Ajá. más, y le dije, me voy a guiar y voy a ver qué significa esto. Oh, my God. No, hombre, así. Con razón, entonces sí le costó bastante. Sí. No me dice usted, ¿no? Porque le hubiera mandado la presentación antes. Y tuve intenciones de decirle porque estos días decía, voy a ver si puede, a ver si puedo revisarla, pero como en el trabajo a veces, mentira. No me sí, queda. A veces sí, no queda mucho tiempo que se diga. Ah, entonces ya no pude revisarla, a medias me quedé. No, pues no, generalmente ese es el vocabulario que usamos para cuando damos una dirección. Ajá, entonces sí, ese es. No sé si tenemos alguna otra duda, Rosa, alguna otra pregunta. Con las, creo que estas son de las mismas que usted dijo, las quantifier, usted dio un cuadro. Ah, quantifiers. Ajá. Ah. Ajá. Ah, esa es una clase anterior. Ahorita le pongo la presentación. Sí, esos quantifiers son de la clase anterior. Que es como usar there is and there are plus quantifiers. Ajá, que había dado un pequeño recuadro que es este que tenemos acá. Ah, este. Ajá. Cool. En ese no entendí muy bien, o sea. Vaya, mire, estos quantifiers por lo general son palabras que indican cantidades, ¿ok? Cantidades. Quantifiers significan, ¿ok? Cuantitativos o cantidades, por así decirlo, ¿ok? Vaya. Esa pequeña cruz en rojo que usted ve, está abajo, en los nombres que están arriba son los countable nouns, nombres que podemos contar, como una computadora, un teléfono, son cosas que podemos contar, ¿ok? Y luego a la par tenemos uncountable nouns, nombres que no podemos contar, ¿ok? Entonces, esa pequeña crucita en rojo significa que ese quantifier no lo usamos con esa categoría, ya sea countable o uncountable. Y ese pequeño chequecito en verde son que sí lo podemos usar. Vaya, por ejemplo, la palabra little, que significa small o minor, significa pequeño, ¿ok? O poco, ¿right? Solo se utiliza con nombres incontables. Nombres que no podemos contar, ¿ok? Por ejemplo, el azúcar. El azúcar es algo que no se puede contar, ¿ok? Si usted dice, I have little sugar on the table. Tengo un poco de azúcar en la mesa. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, es algo que no podemos contar. Entonces, por eso está la crucita en la parte de nombres contables. Significa que no lo podemos usar.
Y luego tenemos en la parte de los nombres incontables el chequecito en verde, que ahí es donde lo podemos usar. Ok. Oh, okay. Cool. Uh-huh. Luego tenemos few. Few significa pocos o pocas. Ok. Good. Ese se puede usar, a diferencia del otro, ese es al revés. Se puede usar con los nombres contables y no con los incontables. ¿Por qué? Porque significa pocos. ¿Ok? No podemos mencionar en la palabra aceite, oil, algo que no puedo contar y decir pocos. ¿Ok? It is not possible. So in that case, so we got them in countable nouns. Entonces, lo que marcamos ahí son nombres contables. Ahora bien, tenemos a lot of. A lot of significa mucho. Mucho. ¿Ok? Right? Uh-huh. Eso es lo que significa. Mucho o muchas. Vale. Eso sí se puede utilizar en ambas. Se puede usar en las dos. ¿Ok? Usted puede decir, I have a lot of water. Tengo mucha agua. O I have a lot of cars. Tengo muchos carros. ¿Ok? So you see? Entonces eso se puede usar en ambos. Ahora, many. Many significa varios o varias. ¿Ok? Many, como se significa varios o varias, solo podemos usarlo con los nombres contables. Ya con los que no podemos contar, no se usan. ¿Ok? Ya con los incontables, no se usan. ¿Ok? Cool. Luego seguimos con la otra. Tenemos la palabra much. Much significa mucho. ¿Ok? O mucha. En este caso no se puede utilizar con los nombres contables, solo con los incontables. ¿Ok? Y luego tenemos any. Any básicamente es para decir como nada, right? Any. Nada, o ninguno, por así decirlo. Este any sí se utiliza con las dos, con los nombres contables y con los nombres incontables. Si yo digo, I have any sugar, no tengo azúcar, ¿ok? For example, I have any cell phone, no tengo ningún celular. You see? Entonces, para ambas opciones es posible. Y luego tenemos lots of. Lots of es básicamente una abreviación de a lot of, para decir muchos, ¿ok? Solo que lots of es como en cantidades más grandes, por así decirlo. ¿Ok? En cantidades grandes. Se puede usar en ambos. Y luego al final tenemos some. Some que significa algunos o algunas. ¿Ok? Y eso es con nombres contables. ¿Ok? Por ejemplo, usted puede decir, I have some books. Tengo algunos libros. O there are some books. Hay algunos libros. Ok, ya con nombres incontables ya no significa algunos, significa algo. Ok. Pero sí algo. Se puede utilizar en ambos. Sí se puede utilizar en ambos. Lo único que va a cambiar es la traducción, que cuando es contable se dice algunos o algunas, dependiendo de lo que esté hablando. Pero ya con los nombres incontables significa algo. Ajá. Por ejemplo, there is some milk on the refrigerator. In the refrigerator. Hay algo de leche en la refrigeradora. There is some milk in the refrigerator. So, por eso se puede utilizar con ambos. Right? Porque básicamente tienen dos traducciones, dos formas de uso. Ok. Ok, so estos ya básicamente son ejemplos, ok. All right, so esos son ejemplos. Pero acá, por lo general, estos, sí, o sea, sería bueno el poderlos por lo menos memorizar, ok. ¿Qué significa sí, cada uno de ellos? Porque sí son bastante útiles, la verdad. Sí, sí, tenía duda porque sí entendí algunas cosas, pero no me quedaban así o bien claras. Realmente. Ok, ajá. Sí, pero igual es bueno preguntar en este tipo de situaciones porque así uno aclara las ideas o las dudas que tiene y pues así ya va creando, digamos, ejemplos y conceptos más un poco más amplios en cuanto al uso de esas palabras que son bastante importantes, ya sea que mencionemos nombres que no podemos contar o nombres que sí podemos contar.
Okay, sí. Yes, Rosa. No sé si hay alguna otra duda, Rosa, con respecto a algún otro tema. No, de ahí no sé, creo que sobre el siguiente módulo dice que nos avisarían, ¿verdad? Sí, sí, ahí es la información, sí, todos se las van a avisar, así como se pusieron en contacto con ustedes para este módulo. Uh-huh. Ah, ok, sí, ahí en las clases. Ajá. Vaya, perfecto, Rosa. Entonces, en un dado caso, pues doy el módulo 2, espero verla ahí, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a usted también, ¿ok? Así que nos vemos pronto, ¿ok? Bye, bye, Rosa. Bueno. All right, bye.